Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Aquí estamos desde el rancho La Esmeralda mostrándoles los toretes, las novillas de la raza Gir. Y también hay que aclarar que aquí también tiene Don Jovel de la raza Gusserat. Así es que algunos siempre nos preguntan ahí de los precios. Yo les suelo decir, y ahí pues obviamente nos están comentando y nos dándonos unos palos de agalán, lo cual no hay problema, pero bueno, me da pie para aclarar algunas cosas que no tengo en sí los precios. En este caso Don Jovel prefiere que ustedes le llamen a él para hablar de precios, y si hay que negociar, pues se hace negocio. Ahí ven ustedes la novillita de la raza Gir. Me dice que sí, son de varias edades. Algunas están ya preñadas, otras por preñarse, y aquí las tienen. Recuerden que este tipo de raza, y como se está promoviendo en El Salvador, son de esas razas resistentes. Es una raza que es resistente al clima, es más resistente a ciertos parásitos, es más rústico en ese sentido, se adapta a terrenos, y algo que también se destaca es la mansedumbre de ellos. Así que aquí tienen estos toretes y novillas de la raza Gir. Y lo vamos a decir, ¿verdad? Como es un Gir que está modificado para que también produzca leche, pues no es incorrecto llamarle el Gir lechero. Así que aquí, si usted necesita novillitas, aquí están, miren, novillitas enfocadas para que usted las mire bien. Pregunte, llame. Escríbanos. Por ejemplo, vamos a ver, les voy a decir al aire el número, por ejemplo, de Don Jovel, para los que quieran y digan, bueno, den el número directo, sin intermediarios, así no me llaman ni a mí ni a Cristian, sino directito a Don Jovel. El teléfono de él, y lo voy a decir para los que incluso nos ven en el extranjero, +503, que es el código, ¿verdad? +503 6022 2498. Claro, si alguien llama del Salvador, solo tiene que marcar 60 22 24 98. Si habla de cualquier país de fuera del Salvador, +503 60 22 24 98. De un solo ahí. Don Jovel tiene WhatsApp, por si quiere enviarle un audio por WhatsApp. También llamadas normales puede hacerla también. Y ahí pues se ponen de acuerdo, digan que lo han visto aquí en El Salvador en el campo, para que él sepa, ¿verdad? Porque si tal vez usted dice, y si se asusta que le llamen ahí por el número, que cómo se consiguió, pues no, yo se lo di. Mi nombre es Ricardo Escobar, díganle ahí Don Ricardo, o Ricardo nos dio el número, y así es como ustedes están comunicando con él. Cualquier parte de fuera del Salvador, incluso dentro del Salvador, usted diga, ¿y dónde queda? La ganadería queda en Anamorós, un cantón de Anamorós. Así que los que están fronterizos ahí por el Huascarán con Honduras también pueden hacer sus llamadas, que ya también se han vendido ganado y para Honduras. Llamen de Nicaragua si ustedes gustan, y del Salvador lo que quería mencionar, que de cualquier parte del Salvador, aunque los animales están en el oriente, se pueden ir a dejar hasta Occidente, Chalatenango, lugares así. Torete 10 sobre 22 es de fertilización in vitro. El padre de él es Jogral.
estás aquí?